Hola, 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 hola. Hola, 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 gato, no. Nah, horas, no consigo el de Coca-Cola. Te están troleando, gato, hazme caso. Te están troleando. Pues vamos a intentar de pillar los bichos esos que tú me diste en la receta. O hago eso, o hago el criadero de huevos para poder hacer pienso. Y nos ponemos a vender pienso. Monto una tienda de pienso en el servidor. No sé, tío, yo creo que no me pagan. Que no sabes tú quién está en el servidor este también, gato, ni la adivinas. Ni lo adivinas. No, no, yo te invito. Pero que tú no sabes quién está en este servidor. A ver si lo adivinas. No. Mejor que Bruce Springsteen. Mejor que Bruce Springsteen. Leonard Wade, no, mejor. Para mí, lo mejor del mundo. ¿Cómo que no? Sigue, sigue, a ver si lo acierta. Mira este qué bonito. Lo he cogido esta mañana. Y mira. Que sí hay mejor. Mira, ahí tengo ya Rex verde. Anda, que quiere que le diga algo. Carne cocinada, pues venga. Pues te doy carne cocinada. A ver, vosotros qué queréis. Este quiere pasear. Un abracito. Mira, este es como gato. Ah, no, que gato era arisco gato. Hola. Aquí le estoy preguntando a gato a ver si adivina quién hay en el servidor. Pero dice unas personas más raras. Hola, Mildred, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estoy arre. ¿El qué? Claro, es que ahora voy a ir de visita, entonces. Si lo adivinas. ¿Has visto qué chibi más bonito tengo? Mira, el que cogí el otro día en el directo. No, no, cogí un montón de cajas el sábado de un evento que hicieron de estos de Año Nuevo. Y me dieron chibi, ropa. Pero yo me he quedado con este chibi. Está todo guapo. Por lo menos se ve. El otro es que era muy chico y me daba que susto, tío. Me quiero una sanguijuela que iba a cogerme. Y esto, mira, he sacado una cría, ¿vale? Bueno, han salido, he sacado dos crías. Aquella y esta de dos huevos que le he sacado a los Restec. Y esta ha salido mutado, ha salido con la cabeza amarilla. Y esta no ha salido con mutación, pero yo no sé por qué. Ha salido con 400 y pico de daño base. O sea, esto va a ser. Esto se va a cargar a los bichos nada más mirarlo.
Y esto igual. Ayer pillé un Argentavis rosa antes de irme. Ayer que no hice directo, pero sí estuve jugando. Y lo eché y salieron trillizos. ¿Ves? Los tres iguales. Nada, gato. ¿Te rinde? John City. ¿Y ese quién coño es? Si es que me dice el nombre de gente que yo no conozco. Ya está. Está meado. Pues me voy a fabricar para poder ir a cazar esto. Vale, entonces voy a coger el pájaro. Y me voy a fabricar el arpón. John City, ¿ese quién es? ¿Ese que es un cocinero o qué? Aquí. Vale caro hacer el arma y las redes, pero no importa, tengo de sobra. Me tengo que fabricar este arpón, ¿vale? Y necesito cemento, fibra, lingote de metal, polímero. Vamos a empezar por poco, vamos a empezar por las tres primeras cosas. El de Irak, corresponsal de Tele5. El de Irak y los... Yo es que no tengo Tele5. Entonces no... No tengo ni idea de quién es. Mira cuánta quitina tengo. ¿Y cuánto cemento? ¿Eh? Está robando cemento por ahí. Es broma. Lo he hecho yo. Y esta mañana ha cogido, no sé si 20.000 de quitina. O por lo menos, vaya. Hola, humano. Ah, claro, si te alejas, sí. Te invito al grupo. Ay. Pues no conozco más gente. Porque el emérito. Sí, para cazar elefantes, coño. Madera. Hola de nuevo. Hola otra vez. Fibra. Estoy fabricando el arpón. Vale, obsidiana y metal. 120. A ver, voy a guardar el pienso, que si no. Metal. Y obsidiana. Vamos a coger metal. No, no, el emérito no es. Soy yo, la IA. La IA. Es la IA, la IA. No digo más. ¿Me oye bien o se oye mal? Sí, parece que te ha escuchado. Porque ha dicho hola Virginia, o sea que... Virginia. 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 Sí, sí, no, si ocurrencias tiene, gato. Polímero, 30. Vamos por polímero. Y ya me lo puedo fabricar. Vale, voy a coger porque ahora hay que fabricar las redes. Pero claro, como no sé cómo funciona, voy a hacer unas pocas de redes. Me he tirado del piso. Ya ha sonado. Ya tengo el arpón. Tengo el arpón. Vale. Y ahora te sientes y llora. Porque llevo la ropa de invierno y la tengo quitada. Lingote de metal y polímero. O sea, puedo hacer un montón de... Lingote de metal y polímero. Y ya tengo esto aquí, que me lo voy a colocar en la posición de esta ballesta.
Vamos a ver cómo es esto de grande. ¡Anda, métete conmigo! No me digas, ¿eh? ¿Tú le has hecho la impronta a mi pollo? Sí, claro. Esta mañana. Cuatro redes voy a fabricar, pero voy a fabricar más, porque yo tengo muy mala puntería. Y tengo mucho material, entonces es una lástima de irte y que te falte. Le voy a mandar a la persona... ¡Hola, Jacintico! ¡Hostia, 6 meses ya! ¡Eres el puto amo! ¡Vente para acá que tenemos que ir de cacería! ¡Eres el puto amo! 6 besos en la almejilla, no te lo crees ni tú. ¿En la almejilla? Bien. En la almejilla. Bien, bien, ok. Sí, porque como siempre anda, que si no sé qué, si no sé cuánto. Vale. Pues va a ser que no. Va a ser que no. A ver. ¿Cómo se llama el bicho que cría los bichos? Por cierto, Jacinto, soy tu fan absoluta, ¿eh? La próxima vez que vengas, hay karaoke y vino, que lo sepas. Que no te libras. No te lo vas a creer, caraco, el karaoke que tengo aquí. Qué bueno. Escúchame, Jacintico, que vamos de cacería. Vente para acá. Vamos de cacería. Mira lo que llevo en la mano. Vamos de cacería de un bicho que voy a ver cómo se llama, que no me acuerdo. De Maywin, vale. Y voy a ver que vamos a llevar. Vamos a ver si quieren venir con nosotros. De tu carao que no me fío. ¿Cómo que no? Es los micrófonos de la Xbox One. El Lips, creo que se llama. Vale. Mira, mira, mira. ¡Qué guapo! ¡Que te meto! Tengo que probarlo. Tengo que probarlo. Voy a hacer más. Dame hierro. Dame hierro. Me voy a llevar un montón porque, ya os digo, lo que no quiero es fallar. ¿Y para allá? ¿Y para nada? No. Y ahora me... Oh, tío, pero no. Es que tengo que coger más fibra. Espera. Voy en cuero. ¿Cómo que no? Mira que... Pero vamos a ver, gato, yo no te he dicho que no te invito, te lo has dicho tú solo. ¡Qué embustero! ¡Uy, uy, 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 uy! Yo solo le he preguntado que no sabe quién está en este servidor. Y me ha dicho personas que yo no conozco de nada. Bruce Sprinting, no en qué. Y yo le he dicho que es alguien más importante. Y ahora me dice el rey emérito. Que viene a ayudarme a cazar elefante. Sí, yo voy en cueros también, pero búscate la ropa de invierno. Y vestiros, ¿no? Que vais los dos como muy sueltos. Yo no sé qué. Si hace allí mucho frío. Yo me voy a poner al menos los pantalones para no ir en gallumbo. Ahí está. Búscate la ropa de invierno. Y. Uy, el pájaro. Vale, pues entonces no, dice que ya irán ellos. Vale. Ahora nos haría falta... ¿quién de vosotros se fabrica carteles?
A ver, lo ideal, claro, hay que cerrar muy rápido, pero claro, lo ideal sería con carteles, ¿no? Que yo creo que la gente empleará carteles. Podemos probar con carteles y si con los carteles no funciona. Claro, es que allí hay muchos carteles por todos lados. Yo creo que se los colocan encima de la red para que no se pueda escapar. Podemos probar y si no, pues siempre se pueden fabricar paredes. O sea que... Las paredes... Yo aquí llevo, mira, tengo lo, dos. Mira lo que te salga más barato, el cartel o las paredes de puerta. Es que las paredes se tardan mucho en poner. ¿Y el cartel? ¿Será lo mismo, no? No, el cartel lo coloca rápido. Cintico se va a cocer. Ha cogido la ropa del invierno. No, y te va a comprar una mansión. No veas el partner. ¿Qué partner? ¿Qué partner? ¿Eso qué? ¿Has visto cuánta gente tengo ya, tío? Estoy hecho sin craya. Ya soy un mierdenfler. Que no lleva ni, no llega ni a influmierder. Pero soy el mejor mierdenfler que existe. Vale, pues si queréis estar preparado con todo lo que queráis llevar, no, que no cabe por la puerta. Jacintico, mira, ven aquí. Por favor, esta ballesta no la pierda, ¿eh? Fabrícate flechas. Fabrícate flechas con... ¿Qué vais a hacer? Pues vamos a ir a cazar. ¿Pero voy yo con vosotros también o me quedo? Sí, sí, pues claro, vamos ahí, por eso te he dicho. Fabrica carteles. ¿Cojones? Eso es una película. ¿Película de qué? No, la escopeta la llevo yo, que vale carísima hacerla. Vamos a coger los Maywheel. Le tengo que tirar la red encima y hay que ponerle unos carteles para que no salga volando. Y después ya le pegamos con la flecha. Entonces hay que hacerse flecha. Creo que lo suyo sería llevarnos... O sea, voy a coger el anquilosaurio. ¿O lo cojo yo con esto? No, mejor me llevo el anquilosaurio. ¡Hola, Ari! ¡Buenas tardes! Mira, ahora veo más rayas porque estoy con las gafas de cerquilejo. ¡Hola, Kevin! Vamos a ir a cazar Maywin. Vamos a intentarlo. Porque es que sin Maywin no se puede vivir, tío. Te cría los animales solo. Hay mucho lag, Kevin, te lo digo también. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Te lo dije. Voy a coger... Sí. Lag hay siempre. Es que es tempranito y nos da tiempo de ir y venir. A ver si tira el animal. Mira. Yo no sé cuántas veces lo he tirado ya. Venga, otra vez. ¿Alguna vez lo tirará? ¡Tira! ¡Mira, ya, por fin! A la de 1000. ¡Feliz año! Yo no sé, yo me imagino que estuvisteis todos el día de Año Nuevo, pero feliz Año Nuevo. Hay que dar feliz Año Nuevo hasta febrero, por lo menos. Aunque ahora hay que decir ¡Feliz Reyes Mago! ¿Qué te ha pasado, Ari? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué le ha pasado a tu culo para que empiece así? No habrás empezado positivo, ¿no? Sí. Bueno, el otro día es verdad que estaba regular. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mañana te haces la... Pero bueno, porque saliste positivo en el test de antígeno ese. Pero si sale positivo... Le tiene que hacer la PCR. Joder, tío. Claro, pero si estás bien, es como si te hubiera tocado la lotería.
Si tienes el COVID y estás bien, es como si te hubiera tocado la lotería del niño de Navidad. Rollo. Ahora, eso, si estás mal. Que no sabes luego las consecuencias. Poco rollo. Mejor no cogerlo. Lo vamos a coger todos. Ya. El mundo se va a la mierda. Ay, pobrecito. Joder, tío. Lo siento mucho, tío. Pero tú no te preocupes, que te mandaremos todo nuestro apoyo. ¿Y aquel que le pasa? Que está allí parado. Ahí viene ya. Yo hace un rato que no puedo hacer nada, ¿eh? Pero un rato, importante. No, ya viene el animalito. Viene como chiquito la calzada, pero viene. Estoy intentando soltar lo que llevo encima y no hay forma. Y a Kevin se le ha roto la tubería de la cocina y está sin agua. Vale. Joder, tío. Que no voy a regalar taza, no voy a regalar taza. Yo soy de una Hay que hacerle una taza positiva, claro que sí. O se le regala taza a todo el mundo, cosa que es inviable, o a nadie. Pero pobrecito, está malito. Pero si le tenemos que mandar una taza a todo el que ha cogido el COVID, ya me dirá dónde vas a sacar tú los 100 millones de euros que hace falta para las tazas. Tazas para todos y algo de beber. Cada pintico le invita a vino. Qué ruina, Pepín. Ya ves. Yo no soy rata. Ojalá os pudiera regalar una taza a cada uno. Pero como no puedo, pues a ninguno. Pepín, yo siempre he pensado no así. No se puede jugar, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Tú puedes soltar cosas? Yo, claro. Vale, hay que estar el armario lleno, entonces. Ahí haciendo... Es que mira a ver si tiene los 45 huecos llenos. Sí, tiene este caso. Vaya. Ay, ay, ay. Y un rato ahí, digo, tengo lag. Vale, y ahora voy a hacer flechas. Pero vamos a ver. Estás en medio de la puerta y no puedo pasar. Pero que me rompe la ropa. Hazme flechas de metal para mí. No, de metal no. Hazme flechas. Tiene que ser flechas de piedra y después ponerle la dormidina. Ya estoy haciendo. Haz muchas. Sí, estoy haciendo. Estoy haciendo prácticamente 300. Y a Ari ni una mísera taza le manda. Seguro que a su amiguito Jacintico le ha regalado un juego entero de té. No. A mí me regaló un bote de pepinillas. No le he regalado nada a Jacintico. Por otra parte, muy feo. Por tu parte. Ves tú a Charles Bronson y Apocalipsis si les regalé un comedero para los perros cuando vinieron a la tienda. Uy, Jacintico, y tengo allí, los tengo. ¿Y tú le trajiste regalos? Los tengo allí de publicidad. Oh, yo me enfadaba, Jacintico, yo me enfadaba. Has regalado cosas a alguien que a ti, ¿no? Y la usa para mojar los sobaos. No, los sobaos me los como tal cual a palo seco. No me gusta el bizcocho mojado, no me gusta. Y de hecho me bebo el café solo y le echo agua fría para bebérmelo rápido. Con leche me sienta mal. Y si por ejemplo me bebo un café de leche condensada, primero me bebo el café y después me bebo medio bote de leche condensada. Y así no me sienta mal. ¿Acabas de llamar bizcocho al sobao? Sí. Está muy bizcochoso. Está muy bizcochoso. Es que no nos vamos a engañar. El sobao está es bizcochoso. Ay, por favor. El sobao es un tipo de bizcocho. Te pongas tú como te pongas. Con una magdalena. Una magdalena. El otro lo arregla. Eso sí está.
Eso sí es mal. Llamarlo Madalena no lo veo. Estáis bien. Echando Madalena al pobre hombre. Dejadlo tranquilo. No meteros con Madalena él. Es un ser inferior del bizcocho. A mí dice que no me oye, entonces. Ah, bien, bien. Eso es una Madalena de toda la vida. Madalena, y las mejores que he probado son los sobaos Martínez. ¿Qué dice la Cíntico, por favor? Claro, porque él no ha probado los que nos ha mandado nosotros. Ah, Ari. Claro. Si lo hubiera probado, no diría eso. Basilisco, muchísimas gracias por ese follow. Espero que te guste lo que estamos haciendo. Vamos ahí de cacería. A ver si nos da tiempo en un par de horas ahí a coger Maywin. Por lo menos 5. Bueno, si cogemos uno, ya estará bien. Virginia, ¿te has desbloqueado ya los...? ¿Qué? Los carteles. Ah, y tenía que ser yo. Tú has preguntado. Alguien los tiene desbloqueado, pero no me has dicho... A ver. Los carteles, me voy a llevar yo pelotillas. Los carteles, sí, los carteles. Pero que te estoy hablando de otra cosa, los carteles. Los carteles. Mira cuántas pelotillas tengo ya. Soy el tío con más pelotillas del servidor. Más. No, un jefe que va, todavía nos queda mucho para eso, Basilisco. Llevamos 2 semanas, en 2 semanas imposible ir a matar a un jefe. Virginia, ¿conoce alguna chica de unos 35 soltera, perpiscada, culta, con un buen trabajo y buena gente? Así me la presentas cuando vaya a veros, ya que Pepín no me va a dar una taza. Bueno. Y que no tenga falta de ortografía, ¿no? Pero ha dicho no culta con eso ya. Y que no llame bizcocho al sobao. Y en Málaga no va a encontrar a nadie que le enseñe un sobao y no te diga que es una magdalena o un bizcocho. Cartel tiene que ser grande, ¿no, Pepín? Sí, el cartel grande. ¿Y cuántos hago? Pues por lo menos 20. Si no puedes con el peso, me lo das. ¿Te doy el qué? Si los tengo que hacer yo. Una vez que lo hagas, si no puedes, me lo dices y yo los cojo. A ver, ahora necesito... por favor, ¿dónde estáis? Aquí en la caja fuerte está y 135 flechas. Pues cógelas para ti. Es que esa la he soltado yo esta mañana. Cuando acabo la suelto. Y después no me acuerdo y hago más. Y así. Hay flechas por todos lados. Ahora estoy buscando las tacitas de... Aquí está. Narcótico, necesito narcótico. Vale, yo llevo 2 Rex, uno para Jacintico, otro para mí. Y me voy a llevar también un Dodicuro. Para los fábricos, que si no, no puedo andar. Bueno, lo voy a ver, que sé. Ando despacito, tampoco pasa nada. Voy a coger, por si acaso necesitamos de hacer alguna construcción o algo, me voy a llevar al lechuguita para coger madera y paja y fibra y un dodicuro para coger piedra. Pero de allí no sale nadie vivo. ¿Dónde están las piedras? Espérate, que eso es seguro que está arriba. Pepín, ahora que te va, te has estancado en 227 segundos. Y me... No, yo no quiero ir a Egolan. Soy muy malo. Sería demasiado... Sería un lastre. Aparte que no tengo ordenador para jugar con ellos. Pero no, yo todavía no. A lo mejor si llego a 20.000, pues a lo mejor me invitan. Pero yo estoy muy a gusto aquí con lo que tengo, ¿eh? Ya se me ha olvidado lo que iba a hacer. Ah, vale, ya está, ya me acuerdo. Te dispersas, Pepín, te dispersas. Iba a coger Dodicuro, porque tú sabes que yo no puedo leer y pensar a la vez. Bach no es manco, Bach juega mejor de lo que dice él. Mierda, lagazo. Él juega mejor de lo que dice. Que se menosprecia demasiado y él juega muy bien, vaya. A ver, tortilla no.
Huevo duro tampoco. Huevito. Urgencia. Y blanca Gendos. Esta me voy a llevar. Digo esta porque esta es la que tiene silla. A Pepi lo echan en el servidor el primer momento en que te abran la casa y se lo roben todo. No, me voy yo solo. O sea, a mí no hace falta que me echen. O sea... Bueno, me echan porque me voy yo. No, yo no sirvo para eso, tío. Tú estas cositas todas que tengo yo que son mías, ¿tú te crees que a mí me gusta que me las roben? Lo que daría yo por entrar y robarle las tazas. Pondría una cámara solo para grabar su cara al ver la nota que le iba a dejar. te come mi perro, tío. Está adiestrado para matar gente del norte. De hecho, lo voy a enseñar a morder a los testículos. Para cuando vengan amigos a la casa. Voy a emplear mis años de experiencia en enseñarlo. Yo me lo imagino como Hulk. Que aquí lo vemos muy tranquilo. ¿Te tiro los carteles o qué quieres? Si tú puedes con ellos, llévalos tú. Vale. Vale, yo le pongo la red, tú le pones los carteles y Jacintico empieza a tirarle flechas. Sí, sí, pues con el hambre con el que voy siempre, date por contento si te dejo los huesos. Yo me voy a quitar de comer ya. Ya estamos en... Ya ha pasado la Navidad y ya me quito de comer. Bueno, me falta el rosco de Reyes espectacular que hace la Virginia. Que os mandaré fotos y vosotros ya os imagináis lo bueno que está. ¿Y te ha dicho que no me he enterado? ¿Estaba en otro mundo? Dice que no, estoy diciendo que ya ha pasado la Navidad y que me voy a quitar de comer. Digo, que no me voy a quitar de comer hasta que me coma el rosco de Reyes que haces tú. Ah, vale, que vale. Le vale. Mandaré fotos. Sí, sí, es lo que había perdido, que no me había. Y que ellos se imaginen lo buenísimo que está. Allí me hinché de profiteroles. Pero hincharme. Y esta mañana me he desayunado el último que quedaba. Dios mío, de crema pastelera. Eso dicen los fumadores, yo lo dejo ya. No, ya me he comprado mi calabacín para desayunar calabacín. Hoy se me ha olvidado. Hoy me he comido los profiteroles. Hoy he comido profiteroles y tortita. Pero mañana empiezo. Mañana hay roscón. Es de día ya, hay que irse. Hay que irse, hay que montarse en los pájaros. ¡A los pájaros! Le voy a decir a Jacintico el pájaro que tiene que coger. La incubadora esta es una puta pasada. Ve hasta los colores del bicho. Es un flipper, tío. A ver, Jacintico tiene que coger... bueno, que coja el que está ahí abajo. Yo me voy en mi HKK. Mi HKK. Aunque esta también es buena, la verdina. La verdina esta también es muy buena. Jacintico, ¿cuál te gusta más? ¿La verdina o el pollo loco ese que está llamado el Taco Bell? Se me ha perdido un pájaro, tío. Se ha quedado en la altura del final del mapa, arriba, mirando para arriba, ¿no? Hay como una malla, ¿vale? Como una cúpula, y se ha quedado atrancado en la cúpula. Venga, yo me llevo la HKK. ¡HKK al ataque! Vamos. HKK no sale. La ha cagado, HKK. Habéis cogido carne, habéis cogido agua, todo, ¿vais bien? Llevamos agua, carne. ¿Has cogido carne, Jacintico?
Jacintico, agua, la cantimplora. Corriendo va para atrás. ¿Dónde está la carne? La carne. La carne. Que en, mira los comederos de los animales, que hay carne hecha. Y cantimplora. ¿Tienes cantimplora? Tiene. Tiene, vale, perfecto. De todas maneras, allí hay agua al lado, ¿eh? O sea que. Pero el rosco que habíamos encargado lo ha anulado a mi hermano esta mañana, dice. Le dice la otra dependiente. ¿Otro que anula? ¿Por qué anuláis los roscos de Reyes? Pues si tiene COVID no puede salir de la casa, Pepín. Ah, vale. Pues cuño, que te lo lleven a la puerta, tío. A mí la gente con COVID me llama y me dice, Pepín, tengo COVID. ¡Ay, pero qué hace! ¿Quién ha sacado a este bicho? ¿La madre que parió el demonio? ¿El almórdiga? El albóndiga es un personaje. ¿Que va detrás tuya, albóndiga? Párate. Párate, que es una cría que se muere, tío. Ya no ha hecho nada. La ha dicho que te siga. Ay, que se me muere el único que tengo con la barriga roja y me da un infarto. Ahí está, ya está. Vale, pues venga, en marcha. Va, vale, vale. Pues coméis, pedí un rosco de Reyes chiquitito cada uno y lo coméis por videoconferencia. Qué lástima, pobre. Es una mierda, esto del COVID es una mierda, tío. Bueno, miro el mapa, ¿lleváis todo ropa de invierno por si acaso? No, y demás. No, porque tú no has dicho nada de ropa de invierno. Y tú vas en bola. Vale, bueno, entonces vamos a ir rodeando las montañas. No, pero yo lo llevo en el inventario. Yo llevo piel, venga. Pero es que no has dicho nada. Tú lo llevas tú, pero los demás. No, y Jacintico va cocido, pero no es culpa de nadie. Venga, por aquí. Vamos rodeando por fuera y ya está, no pasa nada. Si se puede ir por varios sitios. Mira eso ya lo grande que va. Ya le he puesto la primera puerta. Todavía no está acabado, pero ya es para. Voy a poner una puerta ahí y otra aquí. Qué borrico es esto, tío. Venga, vamos. A por los Magwin. Es que están en la dirección contraria. Si no, nos pasábamos a hacer una visita a la persona especial. Me seguí, ¿no? Es verdad, tío. Ahora, es que lo tuyo es pura mala suerte. Podías haberlo cogido ya, pero no sé, pasado las navidades. Ya que lo va a coger, pues lo coge después de las navidades. Las trampas con hierro se pueden hacer más finas, pero lo que pasa es que ahí se escapan los bichos chicos. Yo lo hago para que me valga para los bichos grandes y chicos. Así queda vos. Tan bonita. Joder, que no vea. ¿Cuánto tiempo ha estado con los aparatos los dientes? 2 años. 2 años esperando a que llegue el momento. Una putada, tío. Sí, es verdad. 9 meses, justo. 9 meses. Pues 9 meses, esperando para masticar. Y ahora, fíjate. Hombre, puedes masticar, pero no es lo mismo. Una putada, sí, señor. Tú no te preocupes, que el karma se compensa. Cuando vienen cosas malas, después vienen cosas buenas. Venga, vamos a parar aquí a descansar, ¿vale?
En lo alto de la nave del tío este, que por aquí hay muchas veces espinosaurios. Humano. Vale, cuando esté llena la barra de energía me avisáis, ¿eh? Bueno, ya tendréis llena, ¿no? ¿Está llena la barra? Sí. ¿Quién es la persona especial? Es que yo le he preguntado a Gato, he dicho que la adivinéis, pero no la he adivinado. Es una persona especial que ha entrado al servidor. Pero Gato me ha dicho el rey emérito, el yo no sé quién, el yo no en cuánto. Digo, pero si eso yo no los conozco, es una persona especial. Y vosotros la queréis mucho. Ya no os puedo decir más. María. No es María, ¿no? Mi cuñada es que le sale sarpullido si juega a la consola. Porque en el servidor este es jugando una persona muy especial. Y he dicho, le dije a Gato a ver si la adivinaba. Y él no ha sido capaz de adivinarlo. Y vosotros la queréis mucho. Eso espero, si no, os reviento. No digo más. A ver, ¿vamos bien? Tengo que tirar para allá. Ya me está enseñando Málaga, Pepín. Pepín, ¿por qué no haces la línea recta? Porque estoy rodeando las montañas de nieve. Pero si yo llevo el traje de piel. Y no voy, mira, el traje de piel pasa por harto la nieve y te muere. Mira lo que se ha hecho este aquí. Se ha hecho el vivero en lo alto del río, ¿qué te parece? ¿Has visto? Vamos a tener que poner. Vamos a tener que poner nosotros un cacharro de eso que da vuelta. Un molinillo. Hay uno en el desierto, ¿no? Salió uno en los drops. Sí, lo que está es. Sí, está la receta. Venga, paramos aquí arriba, ¿eh? No lo ha adivinado, pues es evidente. Virginia es la mejor persona que conozco gracias a ti, Pepín. Claro. Pero no es ella porque ella ya estaba. Vale, ¿tenéis llena ya la barra de energía? Sí. Pues venga, vámonos. Ya estamos cerca. Sí. He dicho que ha entrado en el servidor. Entonces se supone que estoy hablando de una persona que no es Virginia. Virginia está aquí. Pero Jacintico se ha acercado. Mucho. Es Eva, sí, es Eva. Tiene su propia tribu. Se llama Sandwich Chope. Sandwich de Chope. ¿Sí? Ya la visitaremos en otro directo. Es que hoy no me da tiempo a visitarla porque si no, no nos da tiempo a coger los Maewin. Y como no quiere que. O sea, quieren hacerlo todos ellos, no quieren ayuda. Entonces.
Y lo veo bien porque si no es que es aburrido el juego, si te lo dan todo hecho. Ya estamos llegando, prepararos. A ver cómo se cazan los Maewing. Ahora como lo que hacemos rápido, nos vamos a traer unos pocos. Y vamos a criar Maewing para todo, pa todo el vecindario. Ya por aquí hay que ir mirando. Aquí es donde el otro día, un poquito más para adelante, es donde el otro día mataron al titanosaurio y tiraron los fuegos artificiales y cogí el chibi y cogí todas las cosas del evento. No, de momento no. Un caballo. ¿Puedo coger el caballo? Sí. No. ¿Cómo hago el caballo ahora? Ahora mismo vamos. Es blanco y rojo, es muy chulo. No se puede uno dispersar. Pues tú te dispersas. Pero ahora mismo no, hay un objetivo. Seguro que si fuera un dodo te paraba. De esto no, un... sí, claro, un dodicuro, sí. Y... pero es un dodicuro, es un dodicuro. ¿Lo ves? A ver, ya nos queda poco. Mira, mira, tenemos que llegar hasta allí, hasta la bolita esa amarilla que tengo puesta, Maewing. Entonces, nada más que estéis llena la barra, seguimos, ¿eh? Venga, vámonos. Hay que cruzar este bosque y llegamos. Porque yo señalé el punto más lejos, o sea que en ese trozo lo mismo los vemos antes. ¿Qué dictador? Por el dictador porque dicto las cosas, ¿no? Un dictador es el que da los dictados para que los niños escriban. Vamos a hacer un dictado. Hoy he comido huevos. Y dice, ¿y yo cómo se escribe huevo? ¿Con H o sin H? Y dice, yo qué sé, ya he puesto cojones por si acaso. Deprimente, Pepín. Jacintico seguro que se está riendo. No veo nada. Así se levanta Málaga todos los días. Uf, en esta semana. Hay, tío, mucha niebla, ¿no? Ahora, para encontrar aquí algo. Sí. No, no, pero es que todavía no hemos llegado. Tenemos que pasar al pantano. Llorando, dice. Sí, ya ves. Ve, Jacintico entiende mis chistes. Eso tal para cual. Porque los chistes suyos son como los míos. Los chistes del tomate... Vale, aquí tenemos una trampa, vamos a ver. Aquí un poquito a la izquierda. ¿Podemos parar? Sí, claro que sí, venga. Aquí dentro de la trampa. ¿Dentro? Pues claro, para que no nos ataquen. Aquí te recuerdo que hay cocodrilo. Lo mato. Mira otro caballo. No se para el mío, ¿por qué? Porque te has metido en la trampa. No, porque estaban en la gaza. Hola, señor Taco Bell Almórdiga. Mira, ve, mi bicho ha hecho caca. Ha hecho caca. Vale, ¿seguimos? Seguimos. Ya estamos al lado, ¿eh? Ya estamos al lado. Ya hay que ir pendiente. Si veis un Maewing... ¿Qué es que no se ve? Gritáis. No, no vayáis muy, muy, muy abajo, que os saltan los cocodrilos y os comen. Ah, yo veo. Ahí está, ya podéis beber. Vale, a ver si se despeja un poquito la niebla y podemos ver a los Maewing. Ahora, ahora, pues. Es que, vale. Eso... Como me retraso un poquito, pierdo de vista, que con la niebla nos perdemos. Venga, paro para que llegue. Mira tú la que ha liado Jacintico llorando. Ya está lloviendo.
Mira, aquí están los. ¿Ves los corderos para pa poder coger y tamearlos? A ver, aquí está la laguna y muy cerca de aquí donde estuve viendo los Maewyn. ¿Ves? Aquí está el puntito amarillo. Después de la laguna hay una base de una gente. Y los Maewyn estaban por ahí. No sabemos qué va a pasar. O sea, llevamos la red. Yo le voy a tirar la red. Le vamos a intentar de poner cosas delante. Pero no sabemos si la red, o sea, si los carteles van a sujetar al Maewyn. No lo tenemos ni idea. Aquí hay Amargasaurus, Amargasaurus, para eso llevamos los rexes. Vale, ya hay que ir mirando el suelo. Mira, ¿ves? Eso creo que será... No creo que sea por Maewyn, eso tan pequeño, ¿eh? Además, sé que caiga ahí dentro. A ver, ya tienen que estar por aquí, ¿eh? Lo que hay que hacer únicamente es ya que encontrarlo. Vale, aquí hay una base. Mira, aquí hay carteles puestos. Ahí delante. ¿Dónde? Delante. Es que no te veo yo a ti. Ah, vale, te veo. Sí, por eso es que hay carteles por todos lados. Yo me imagino que la gente lo usa para eso, para que después se quiten. Lo suyo sería eso, ¿no? Ahí están los carteles, ¿ves? Yo creo que se los ponen encima al animal, para que no se pueda mover. Quiero un caballo. Yo cojo un caballo. Ah, es que no me traía zanahoria, maldito. Vale. Yo los vi. Es que todo esto. Por todos estos lados había Maewyn. Entonces vamos a subir arriba. Y abajo está la otra base. Y ya es encontrarlo únicamente. La búsqueda del Maewyn. Me ha dejado dormir el caballo. Vale. ¿Pero por qué te baja? Pepín busca a mi pájaro. Es que no lo entiendo. Es que no sé dónde está. Detrás, donde estaban los carteles. Es que no esperaba que me dejara dormir al principio. Vale, y tienes al lado un bicho que te quiere comer. Matalón. Ah, no, que un caballo. Un caballo. Ay, Dios mío. Ya está. Venga. Vamos a lo que vamos, que si no, no encontramos los Maewyn. Ya cogeremos caballo. Vale, yo te ayudo con el caballo, le ponemos la red, le pones los carteles. O le pones cuatro paredes, ya no se va. Vamos a buscar los Maewyn, que tenemos que criarlos. Se supone que tenemos que ir mirando, ¿no? Sí, ya lo que hay es ir mirando. Y si veis uno, pues decís, ¡ay, hay uno! Tengo que aterrizar. Ahí hay uno. Y encima con la barriguita naranja. ¿De qué color? Negro con la barriguita naranja. ¿Lo veis? No. Vale, ¿dónde está? Jacintico. Espérate, que ahora hay un lagazo. Vir, los carteles preparados. Voy. Aquí suelto los dos rexes por si hay que... Si hay que matar a alguien. ¿Pero dónde está el bicho? Ahora vamos. El bicho está aquí delante. Ah, lo veo. Se te va, ¿eh? Se te va. No, mientras no le pegue, no se va. Entonces, en el momento que yo le tire la red, seguirme rápido y le pones los carteles. Espérate, es que... Vale. ¿Estáis detrás mía? Yo estoy al lado de la roca. ¡Ahí está! ¡Corre, corre, corre!
La red, ¿qué pasa? Que tarda mucho. No lo sé lo que tarda, por eso ponle, pónselo encima, encima, encima. No, no se puede. Como puedas ponerlo ahí, venga, y otro por detrás. No le dispares todavía, Jacintico. Venga, ponle otro más si puede. Ahí, que no falten. ¿Así? Ahí está, ya está. Yo creo que sí, vamos a probar, es que no tengo ni idea. Jacintico, vamos. Tienes que esperar que la flecha tranquilizante se acabe el nombre, ¿vale? Te sale el nombre, flecha tranquilizante y después le dispara. Pero si yo creo que ese bicho no se va a mover con la red. No, es que la red se va ahí. En algún momento la red se va ahí. ¡Hostia, qué guapo! La red yo no la había usado nunca. ¡Viva la red! Voy a por el dinosaurio. Voy a escribir en los carteles. Aquí hemos estado nosotros. Me voy a cargar. Pero si ya estáis conscientes. Sí, pues entonces no le disparen más. ¡Hostia, qué fácil! ¿Estáis conscientes ya? ¡Hostia, qué fácil entonces! ¡Nivel 130! ¡Qué barbaridad! Vale, voy a sacar al oso que hay que coger. Voy por mi pájaro que no me sigue. A ver, aquí tengo esto. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué fácil! Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es buscar otro. A ver cómo le baja la comida. A este hay que meterle cordero. Pero hay que estar pendiente. ¿Voy por cordero? No, no, todavía no. Yo mando por cordero. No gaste flecha. Vamos a buscar otro Maewyn. ¿Lo buscas tú, Vir, con el pájaro? Sí, yo estoy en el pájaro ahora mismo. Por eso te digo, lo buscas y si ves uno, avisa. Allí hay uno, abajo. Vamos en el Rex. Jacintico, coge el pájaro mismo. Vente para acá, Vir. No sé dónde está. Ah, lo estoy viendo, pues pero... Venga. Es del mismo color, vamos a buscar otro color, ¿no? No, da igual si tenemos allí uno de color entero. Ah, ese no es el que yo he visto otro a la izquierda. Aquí hay uno, ¿dónde estoy yo? Venga, ese lo vamos a coger también. Si lo que necesitamos son Maewyn, da igual el color que tengan. Ay, que no le he dado. Mira. Pero, ¿qué coño pasa? ¿Eso que es un lagazo o qué? ¡Mira! ¿Habéis visto, tío? Ahora, ya está. Puto lag. ¿Y ahora yo le tengo que poner las cosas? Carteles, sí, carteles. ¿Y si le disparáis y se pone inconsciente? A lo mejor no hace falta los carteles. Prueba a ver. Si es que el otro ha sido súper rápido. Y no se la ha ido la red todavía. Es nivel 140. Es que si le disparamos muy rápido se puede morir. La red se la ha ido ya. Al otro sí. Pero a este no. Venga, le pongo los carteles. Ponle por lo menos dos. No, si a mí me da igual ponérselos todos, pero digo porque con el otro no he hecho mucha falta, ¿verdad? Ya está, ya estoy consciente, no ha hecho falta, ¿no? Claro, lo veo. Oh. Vale, pues entonces. Y allí hay otro. Claro, es que es súper rápido. Mira, y viene para acá además. Claro, viene porque se quiere venir contigo a tu casa. Míralo, ¿lo veis? Vale, voy a sacar el megaterio porque necesitamos fruta. Este es más bonito, es azul por abajo. Métele narcótico, mira aquel, vaya que se despierta. Yo no tengo narcóticos, Pepín. Los tiene metidos en la barriga. Pero ahora mismo estamos en un lagazo, o sea que... Ya está, todo fácil, ¿no? Mira, le he pegado un flechazo a algún bicho.
de los míos por el lagazo. Vale, vamos a coger ese que hay allí también. Jacintico, acompáñame. ¿Y esto, esto come carne, seguro? Hay cuatro, sí. Carne de cordero. O verdura. Carne de cordero. Ahí está, ahí está. Ese es azul por abajo. No sé dónde dejo a mi pájaro. Ah, vale, ya. Ya está, dormido. Joder, qué rápido. Voy a coger valla. Voy a coger vallas porque anda que no coge valla aquí rápido. Menos mal que yo mis bichos los llevo a todos lados. Me he tomado un narcótico. Pues te vas a quedar pajarito. Me lo dice, me lo cuenta. Veo estrellita. Claro. Es una yonki. A ver, el hambre tiene que bajarle. No me muero con esto, ¿no? No, no te mueres, no te mueres. Pero te quedas dormido un ratito. A ver. Pues saca de mi inventario los narcóticos y se los mete al otro. No, al otro voy a llevarle hierba. O sea, voy a llevarle valla, que yo tengo aquí. Jacintico, tú te encargas de ese, ¿no? Toma, métele vallas narcóticas. Tú llevas tu Rex ahí, ¿no, Vir? Mi Rex, sí. Vale, pues ahora cuando te despierte... se encuentra bien. Se encuentra bien. Déjame, que te veo con los ojillos entrecerrados, ¿eh? Te veo. Si me haga algo, luego te arrastro. Vale, la comida le baja también bastante rápido. O sea que voy a coger el Rex este que tengo aquí y me voy a ir a coger ya cordero. Vale, que lo he visto antes. Lo voy a meter aquí en la pelotilla. Puede que me toma una droga de esa y... Se encuentra bien. está tirado en mitad del campo, Jacintico. Está tirado en mitad del campo. Donde mejor se puede estar, ahí entre las margaritas. Voy a por el cordero. Voy a soltar un narcótico, que esto no pinta bien. ¿Saco mi Rex, dices? Sí, por si viene algún bicho que te lo puedas cargar. Vale, a ver si vemos los corderitos, que yo lo he visto antes, pero como era de noche. Carne de cordero. Ya cuando tengamos la fábrica, que vamos a hacer una fábrica de pienso, pues ya nos llevaremos el pienso. Tenemos un montón de argentavi, un montón de rex, y vamos a hacer piensos con los huevos de los rex y de los argentavi. La inconsciencia le baja. Tiene sí, muy sí, poca, pero bueno, inconsciencia, tenéis, a lo que me refiero. Tenéis que. Sí, ve mirando el otro también que tiene metido la hierba. Y ve vigilando los dos. ¿Y el otro? Está Jacinto. Jacinto está en el último. Vale. Tú tienes uno ahí abajo. Sí, sí, lo tengo. Vale, dos, con sí. El pájaro. Sí, sí, sí. Vale, el cordero por ahí, muy lejos de aquí no estaba.
Están a tomar por culo. ¡Mira! ¡Un megaterio! ¡Uy, qué dibujos tiene ese megaterio! Lo ve, ya se ha dispersado. Ahora él no, sí no, se míralo, puede parar a cogerlo. ¡Míralo! ¡No, míralo en el directo! ¡Parece un oso panda! ¡Cógelo! ¡Hostia puta! El megaterio más raro que he visto en mi vida. Y encima, nubes, que encima es un bicharraco. Ahora vengo por ti. ¡Mira, otro! Cago en Dios, a ti no te puedo coger, estás muy lejos. ¡Otro más! No, será porque no hay. ¡Otro verde! ¡Uno verde entero por arriba! ¡Cago en la puta! ¿Cuánto hay? Vamos a coger esos tres y ahora cogemos más. Cordero, aquí están los corderos. Venga, vamos a sacar al Rex. Que el resto de más carne que el Argentavi. Y nos los comemos. Corderito. Corderito. Ahí está. 26 de cordero, casi nada. ...23 de cordero... A ver si hay otro. Allí hay otro. Ven aquí, corderito. Ven aquí. Ahí está. Y ahora este va y se enfada conmigo. No te vengas porque te voy a reventar. Joder, tío. En serio, de verdad. Parecéis tontos, ¿eh? Pero no me estáis viendo. Habéis muerto porque os ha dado la gana. Yo no quería. Esto hay que hacerlo de rapidez, que en mi cuerpo... ¡Hostia puta, que no puedo! ¿Cuánto cordero y cuánta carne he cogido? Me estoy asando. Voy con el cordero, que vamos a empezar a meterle el cordero ya. Deja para que se haga con uno, si son súper fáciles. Bueno, yo llevo cordero aquí para... Ah, vale, gracias. Le voy a meter un puñetazo, pobrecito. ¿Le habrá hecho mucho daño? No hay caballo, no hay megatelio. Vamos a ver, ese megatelio, como tú lo llamas, es el megatelio más raro del mundo. Es un oso panda. O sea, jamás en la vida vamos a ver otro megatelio como ese. La lástima es que no hay trampa. Y sin trampa no hay megatelio. Hay carteles. Los carteles los rompe. Es que es rarísimo, o sea. Me cago en todo lo que se menea. Ahora, no, es que yo le hago una trampa ahí rápido. A ver si hace calor, ¿no? Con el rollo de que estamos cerca del volcán. A ver. Que yo no me salto, yo no me lo salto. De hecho, lo he dejado. Si en otra circunstancia lo hubiera cogido. Sí o sí. Bueno, en verdad podemos probar a ponerle cuatro carteles y si no lo rompe. Y si lo rompe, ¿lo ves? Si lo rompe siempre podemos salir corriendo. Y tirarle una red, claro, le tiro una red, le ponemos los carteles y listo. No, no hace falta, es... ¿Es buena gente? Sí, mientras no le pegue, una vez que le pega ya, ¿no? Hombre, a ver, es que estas cosas tienen que ser así. José le me ha dicho, no, es que cuando yo entro no me dejas de hacer lo que yo quiera. Digo, ¿y tú qué quieres hacer? ¿Sabes jugar? Dice, no. Digo, pues entonces, ¿qué quiere? Tendrá que hacer lo que yo diga. Pero yo sí sé jugar. Claro, a ti te dejo que haga lo que tú quieras. Pero hemos venido a coger estos animales que has dicho que hasta que no cojamos animales no podemos hacer otra cosa. Entonces, venga, métele el cordero tú. Coge el cordero de ahí. Coge 10 cachos, ¿vale? De uno en uno.
cuando se vaya el lag, ¿vale? Eso digo, digo, porque no me está saliendo. Yo llegué a coger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, coge, si acaso, coge 12. O 14, que coge de más, que te sobre. Vale, venga, vamos. Me voy a por el otro. Jacintico, ¿cuánto le falta ese de comida? Ah, la conciencia la tiene muy bien, ¿eh? Hombre, llevo todo el rato aquí dándole vallas. A ver, ¿cómo corre? 9,4. Le meto ya al cordero, ¿no? Sí, sí, méteselo. Yo solo metí a este, se va a hacer en 0, coma. Encima son macho y hembra a la vez. Vale, pues te voy a llevar cordero ahora. Ya está aquí. Magwin, al ataque. Venga, sígueme, Magwin. Este está hecho. Yo lo tengo hecho también. A ver. Ven aquí, Magwin. A ver, necesito las pelotillas, un momentito. Hay que sacarlo con la bola, porque este no sale de aquí. Sí, sí, yo lo saco con la bola. Quítale, quítale las cosas del inventario. Y coge mi pájaro y se lo lleva a Jacintico para que coja la carne. Espérate que estamos en la... Amor. Ven aquí, Magwin. ¡Nubi! Hemos triunfado como los chichos. Vamos a poder criar... ¿Está Jacintico? Aquí. Jacintico está para el agua. Aquí está la carne. Lo meta él. Ahí está, que la coja él. Sí, sí. Y si no... Voy a dejar el pájaro ahí y ya está. Yo no le he puesto nombre. Si le quiere poner nombre, le queréis poner nombre, se lo ponéis. Yo le he puesto Maewin. Vale, si queréis cogemos más. Tenemos aquí cordero es que de sobra, es que esto ya te puedes poner a criar. Tienen dos huevos cada uno porque no tienen género. Ya, pero nos lo llevamos adulto, ya no hace falta criarlo. O sea, se crían, pero ya tenemos... Bueno, pero ya no la... tienes tampoco mutaciones, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, también es verdad. No sé, como tú ves. Si pero, no, bueno, regala si quieres luego. Tampoco hace falta mutarlo. Es que he visto uno verde allí. Vamos a coger el verde. Sí, verde el que tenemos, pero vaya, si vemos alguno con cambio de color. Sí, sí, es que hay allí, al lado del oso panda. Recojo el Rex y el pájaro, ¿no? Sí, recoge el Rex. Adiós, yo cojo tu Rex. Coge tu sí, Rex, no pasa es nada. Que estoy viendo que mi Rex no está. Coge, coge el mutante. Te monta en el pájaro. Voy a recoger el lechuguita. Dáselo ahí, dale y que coma. ¿No tienes más cordero? Tendrías que haber cogido todo el cordero en el inventario. Coge, coge, coge bastantes piezas para que no lo puedes dejar sin comer, que si no pierde efectividad. Ya está, ya está. Perfecto. Hemos triunfado. Se llama Perry. A ver, que estamos en un lagazo. Señores, tenemos las nodrizas para criar 16 bichos a la vez. Casi nada. Además, que nos regalaron, que hay que estar muy agradecido, era de nivel 70. O sea, estos son de niveles bestias. Adintico, tú no te puedes imaginar lo que corre esto. Esto es un Fórmula 1. Espérate que me he cansado. Me he cansado en un lagazo sin yo qué sé. A ver dónde me saca. Ahora estoy en mitad del agua ahogándome. Ya está, es que cada vez que entra alguien al servidor, un lagazo, tío. Esta vez han entrado dos seguidos. A ver. Todavía estamos en el laje. Voy a tener que hacer con el lag como el como vas con la muerte del chino.
Venga. Joder, tío. Qué barbaridad. ¿Qué estás haciendo? ¿Y este no se ha hecho todavía, Jacinto? Sí, está hecho, pero que estoy en un lagazo y no puedo cogerlo. ¿Lo cojo yo? Si solo yo estoy en el lagazo es que me voy a caer. ¿Tú no tienes lag? No sé. A ver, ahora parece. Nada, sigo. Yo creo que es que me voy a caer. Me voy a caer seguro, ¿eh? Intenta cogerlo. Mira, ¿lo ves? Ya me he caído. Ahora me encuentro bien. ¿Te arrastro el agua? Se encuentra bien. Ahora me va a decir que no me puedo unir. Dos veces tengo que reiniciar el juego. Yo también estoy, se encuentra bien. No hemos caído los dos. Reinicio el juego, ¿eh? No os preocuparos. Se cortará dos segundos, pero... Cojo... Ay. Cojo el... No, espérate. Sí, ¿el ornitorrinco o te espero que llegue? No, espera. Los que lo llevo yo. O cógelo, vaya. Si lo tienes para coger, cógelo. Sí, yo tengo una bola libre, por eso te estaba preguntando. Pues, venga, cógelo. Se encuentra bien. No hemos quedado los dos, se encuentra bien. Digo, es que era demasiado tiempo. O sea, no era una cosa normal y lógica de un lado. No, pero Jacintico está aquí. Eres tú el que no está, ¿eh? Ah, vale. El que se encuentra bien soy yo nada más, ¿no? Sí. Es que como he puesto yo también estoy, se encuentra bien, pues creía que se había caído también. La madre que parió el cordero. Son las 4 y 8, o sea que lo ideal sería tirar para allá. Vuelve a casa, pues vaya que no te dé tiempo. Sí, no, vamos a coger el verde. El verde no da tiempo. O sea, si allí hay dos o tres, un par de ellos no da tiempo. Vale, ya estoy de vuelta. Bueno, espero. Porque ahora mismo está la pantalla negra. Ahora. Aquí estoy. Vale, voy a coger a este. Al lechuguita. Me voy a llevar los narcóticos, que sí nos pueden servir. Ahí está. Y vamos allá por otro Magwin. A ver, mi pájaro. Hecaca. Ven aquí, Hecaca. A ver, porque llevaba yo tanto peso. Ah, claro. Las putas plumas. No quiero plumas. Plumas las tiro. Vale. Pues venga, seguirme por aquí. A ver para dónde era. Pedirme. Para allá. Vámonos, por aquí. Hay luna llena, entonces podemos cazar aunque sea de noche. Vamos a coger el Magwin verde. Vale, a ver si sacamos uno de color diferente. Verde tenemos uno de casa. Bueno, pero así sacamos verde. El verde con el verde y los demás. Y podemos mezclar, por ejemplo, verde con naranja y así. Mutan más rápido. A ver, por aquí había una lagunilla. O las lagunas de aquí hay sarcos, cuidado. Charles Bronson, buenas tardes. Cuidado con los hombres lobo. Los hombres lobo me los como yo. Para desayunar. Bueno, para cenar. Pues nada, estamos cazando Maywin. Hemos cogido tres. Y ahora, porque como andaban protestando, pues no sé dónde está mi oso panda.
Gloria, la culpa es nuestra. Porque como no sé dónde está. Allí está la laguna, o sea que el oso panda tiene que estar por allí cerca. Luna llena, sí, sí, mira. Bueno, allí está. Bueno, no es llena, es... creciente. Esta luna creciente. Todavía no es llena. Vale, ahora cuando veáis al oso panda, vaya flipa. Lo que pasa es que es de mucho nivel y no... y se tarda mucho. Mira, ve, ahí está la huilla. O sea que está... por aquí está el Magwin verde. A ver si lo veis. Hay un caballo. Sí, cógelo. ¿No ha dicho que no te has traído zanahoria? No. Es que el caballo, si me deja dormir, necesito que me cuide y entonces no puedo hacerlo si estoy lejos de casa. A ver, ¿dónde está, tío? ¿Qué buscas? El oso, el, ¿no? Ya. Yeah. El Maywin verde y el oso. Es que estaba muy cerca el uno del otro. Ah, yo creo que era por aquel lado del lago. La luna creciente. Sí, era por aquí, porque aquí estaba esta casa, o sea, que está aquí cerca de esta casita. Mira, este tiene también un Maywin. Solo uno, vaya pringao. Pobrecita, acabará de empezar. Allí está el Maywin verde, allí. Uno verde y uno que no tiene color. O sea, vamos a coger este sin color. Hombre, coge primero el verde. Es que este está al lado mío. Bueno, vamos a coger verde. ¿Vale? El verde igual que el que tenemos. Venga, Jacintico, ¿dónde anda? A ver, esto se pone verde. Ahí. Mira, justo. ¿Ya está? Vale, sí. No. No, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace? No, están los bichos saltándome aquí por todos los lados. Algo pasa. Es un gallimín. Puto gallimín. Pero ¿por qué no le da, tío? Se pone verde. No, eso es demasiado cerca. Menos mal que he hecho red aquí para un lagazo. Ahí está, va, pillado. Es que con el lagazo... dispararle. Con el puñetero lag y mierda aquel, lo pillo y lo mato. Ya está, no vea, ¿no? Nivel 15, vaya porquería. Es muy malo. Vaya porquería. Ese le metemos dos corderos y está hecho. Hombre, lo suyo es que tengan nivelillo. Mira, este es blanco, tiene blanco. O el blanco, cógelo. Me quedan cuatro redes. Ahora mismo está en un lagazo porque está parado. Es marrón. Tiene blanco solo lo... vale. Sí, tiene blanco en el lado. Sigo investigando por aquí. Ah, seis me quedan. Seis flechas de estas. Pero estoy en otro lagazo. Y hay lag. Dos corderos. No, me he comido tres, chabronson. Tres corderos me he comido.
Cuando digo dos corderos, es dos cachos de carne de cordero. Que le gusta mucho. Y entonces se hace amigo tuyo más rápido. ¿Dónde está mi pájaro? No, vea, tío. Tu pájaro está allí al lado de la, sí, 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 ya. De la luz. Estaba cogiendo otro. Tres más win llevamos ya. No, cuatro. Ahora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder, deja de moverte, tío. Ahora no sé si le da o no le da, tío. No, otra vez otro lagazo. Vale. Está, está. Este es nivel 135. Este es bueno. Yo me comí uno, el 31, que me encantó. ¿Y a quién no le encanta el cordero, hombre? A mí. A la Virginia, ¿verdad? Otra vela. Yo este año no hemos comido ni cordero ni pavo. A ver si se va el puñetero lag. O sea, cada vez que recargo es un lagazo. Porque recargo y no disparo, ¿veis? Al lago nos acerquéis que hay sarcos, ¿eh? Sí, sí, se encuentra bien el server se encuentra bien hoy. Que llevan una semana que no lo reinician en ninguna vez, ¿eh? Y es raro. A ver, ya hombre, ya he puesto las flechitas. Vamos allá. A ver si me deja de pegarle dos o tres flechas. Esto de la red es una maravilla, ¿eh? Pues sí, no dura mucho, pero está bastante bien. ¿Cómo se nota que este tiene nivel alto? ¡Mierda! Se fue a tomar por culo. Mira, mira. Lo pilla. Se ha ido. Pues dímelo. No lo hemos puesto. Claro, dímelo, claro, y le pongo los carteles. Yo pensaba que se iba a hacer igual que los otros. Sí. Joder, estate quieto. Lo mismo se queda dormido. No, es que pega una... ¿Para dónde ha ido? No, no, eso es súper rápido, eso olvídate. Pero es que lo mismo se duerme, porque lleva unas pocas de flecha. ¿Pero has ido a perseguirlo? Sí, lo tengo aquí. No, este otro. Mierda. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Se le habrá pasado ya el enfado conmigo? Vale, en un principio está aquí. Otra vez las, tío. Es que, claro, yo creo que es la, pero él sigue quitándosele la... Es que el carajo que deja cintico... Cuidadito, ¿eh? Mucho, mucho ojo. Y como acaba ahí de rodillas, eso ya, vamos. Eso es... David Bisbal de Murcia. Y sigo sin poder ponerle, pegarle un flechazo. Hostia,
cagamos todos, nos vamos. Fíjate, si se vuelve a escapar ya, no voy a volver a ir detrás de él. El Sebas, ¿qué tal? Ya se ha ido a tomar por culo con el puto lag. Pues adiós, te has librado. Voy con el cordero, que ese tiene que estar hecho ya. Aquí estamos cogiendo Maewyn. Ah, que ya se ha hecho. Despreciado, ¿la has puesto? Porque es de nivel bajito. Sí, sí, llevo narcótico. Bueno, cojo hierba, llevo hierba. O sea, le meto de esto, pero vamos, que no nos ha hecho falta. Con el cordero se han hecho muy rápido. Vamos a buscar otro antes que se haga de día. Y si lo encontramos, lo cogemos. Y le ponemos las vallas publicitarias. Te has metido con ese nivel y se siente despreciado. Pues que hubiera tenido más nivel. Bill, ¿tú dónde estás? Por aquí. Pues vente para acá, porque si cojo otro le tienes que poner los carteles. Porque se ha ido dos veces. Aquí hay uno. No sabes dónde está, ¿no? No, aquí hay un Maewyn. Yo estoy al lado del rayo verde. ¿Tú dónde estás? Al lado del rayo verde. ¿Cuál de ellos? Pues el que hay un Diplodocus. El que está aquí, al lado. Cerca nuestra nada más que hay un rayo verde. El otro está muy lejos. Entonces estoy muy lejos. Es que me ha parecido ver un pájaro. Me he ido hacia ellos pensando que erais vosotros. Aquí hay otro Maewyn. Pero claro, no tenemos las vallas hasta que llegue Virginia. Es que no sé dónde estás. Mira el rayo verde. Yo voy para el rayo verde, pero no sé dónde estás tú. ¿Tú estás al lado del rayo verde? Al lado del rayo verde. Pacientico, ponte en el rayo verde. Yo vigilo al Maewyn. Si me dejan. Ahí. A ver. Nivel 50. Vaya porquería. Ya estoy aquí. Vale. Almórdiga y humano. Venga, ese de nivel 50 no lo quiero. Atrás hay uno. No sé de qué nivel es. Te sigo. Está por aquí. Sigo el capricho. A mi reactor hembra le llamé igual y se murió. Joder, tío. Qué mala suerte. Estaba por aquí, pero no, ahora mismo no sé. Nosotros aquí no, pero en Conan le poníamos gato boldón a cualquier diente de sable y moría. Aquí en este hemos puesto uno y todavía no se ha muerto. Es verdad también que lo tengo metido en una criobola en el armario. Ahí están los arcos. Nos acerquéis que os tiran del pájaro, ¿eh? Al agua no. Agua mala. De todas son las 4 y 25. Ya se ha hecho de día y nos vamos ahí. Lo suyo es volver porque no te va a dar tiempo a llegar a casa. Sí, vamos ahí y vamos a ir directo. Si pillas algo por el camino, guay. Si no, bueno. Vamos a ir para allá. Vamos para aquí a descansar, que los pájaros se recuperen. Y vamos ahí directo. Vamos a cruzar por encima de la nieve, que tampoco nos vamos a morir. Vale, estoy en el suelo, ¿eh? Yo esta mañana me han matado a un pterodáctilo. No, a un pteranodón. O pterodáctilo también, sí. Y me ha asustado porque creí que estaba dentro de la base y es uno que era muy malillo, que era el primero que cogimos, que lo cogió Jacintico y estaba estorbando.
Entonces le di la libertad y le dije, vuela libre, y se la han comido. Un raptor. Aunque después me ha dicho Virginia que no era de Jacintico, que lo cogió ella. Venga, levanta el vuelo, que nos vamos. ¿Me veis o no? No. Pues vamos a... ¿Cómo que no me tenéis detrás? ¿Que eres una troll? Joder, que se me ha escapado ese dos veces. La madre. Pero bueno, ya está. Llevamos cuatro, ¿no? Más el que tenemos en la casa, cinco. Para criar 20 huevos a la vez. La pasada, vaya. Ahora lo primero que vamos a hacer es sacar 8. Bueno, 8 no, 4. ¿No? Tenemos 3 parejas, 2 parejas tenemos, ¿no? 2 parejas, sacamos 4 huevos. Y cuando esos 4 huevos sean grandes, tenemos 4 parejas. ¿Eh? ¿Sabes matemáticas? ¿Es que? Cada pareja de Maewin, este es que estoy como espinete. Sí, tienen la misma pinta. Es como arriba, abajo, arriba, abajo. Pues eso, después cuando tengamos las cuatro parejas, volvemos a echarle, tenemos 8 huevos y ya tendríamos más parejas, 8 parejas. Y ya después los podemos vender. Aunque con lo fácil que se coge, no creo que nadie los compre. Mira, mira qué casa. Mira qué casa ahí en lo alto. Tenemos que hacer una. Mira, mira. Ah, hay una persona ahí. Ah, no, que tiene. Ahí está cogiendo savia. Ah, hay que coger, Eva. Para los piensos. Levantaros por encima de los pinos. Vaya que os salte un gatito y os mande a tomar por culito. Pues hay que poner plataforma porque el pienso excepcional lleva salvia, o sea. Que... Sí, pero hay que. ¿Vamos a parar? Si necesitas, sí. Me queda un cuarto. O venga aquí. O venga, paramos. Vale, pues cuando estés lista, avisa. ¿Qué ha pasado? Ah, que están atacando los bichos chiquitillos estos. Pues venga. ¡Cárgatelo! Ahí, ahí, come. Vámonos. Vámonos. Ahora tengo que fabricar la silla de los Maewin. Pero vamos, eso es fácil porque tenemos material de sobra. Sí, hay mucho material para eso. Hierro es lo que necesita y piel y fibra nada más. Sí. Ay, 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 de todo. Venga, yo soy. Voy a cruzar la nieve como un pecho lobo ahí, sin camiseta. Bueno, ya me estoy congelando por chulo. Aquí es donde tenemos la casa, ¿no? Bueno, no está. Hay que desviarse un poco a la derecha. ¿Ah, no es esto? No, aquí es donde yo he hecho la casa, que no sé por qué no la encuentro. Porque como no le puse paredes, puse nada más que el suelo, pues no la encuentro. Mira que la marqué y todo. Cuidado, no baja ahora que hay un. Es que no sé dónde estás. No vale, te has girado. No, no, yo voy recto. Hombre. Esto iba yo. Hombre.
Casa del Norte. En teoría, aquí es donde yo hice la plataforma. Y es mentira. Y es mentira. Los 100 bloques que puse, yo no los he encontrado. Pero bueno. Vamos hacia el rayo amarillo. Cachips, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, bienvenido por aquí. Lagazo. Vale. Hacia el rayo amarillo, lo veis, ¿no? ¿Detrás de la montaña? Sí. Aquí está el laguito. Pues sí, está en nuestra casa al final. Te lo he dicho, digo. Me suena la zona. Sí. Estaba viviendo aquí independiente mucho tiempo. Vale, nos bajamos, ¿eh? Que por cierto, han puesto. Están poniendo. Los marcos de las puertas. Sí. Adiós. Ya, pero es que se ha quedado pillado. ¿Qué hago? Sí, es un lagazo, sí. Haciendo lo que quiere. Vale, la casa nuestra está para allá. Allá. Ok, venga, ¿está ya recargada? Sí. Pues venga, nos vamos. ¡Vamos, vamos! Mientras no baje la vida, no pasa nada. Aunque estemos congelados. Has girado mucho tú, ¿no? Sí, es que he girado, por eso, ¿eh? Por eso. Pero vamos, ya. No hay. Ya vamos derecho. Porque no voy mirando el mapa y me desvío. Mira, otro elefante rojo. Tío, se me ha escapado el oso panda, maldita sea. Y encima de nivel bueno. Eso es lo que pasa, que el primero que vea lo coge. Es que es rarísimo. Yo creo que el lago donde estamos nosotros es este, no es el otro. Es este de aquí. Este es el lago que estamos nosotros, este. ¿Lo veo o no? Sí. El otro es otro lago. No lo había visto, el otro lado no lo había visto, ¿eh? Y ahí es donde están los dragones de hielo. Cruzamos sin mirar para abajo, vaya que el dragón se dé cuenta que lo hemos mirado. Vale, vamos hacia el rayo azul. ¿Veis el rayo azul? No. ¿Uno lo va a ver? Allí está el castillo a la derecha. O sea, y la montaña nuestra está allí enfrente, o sea que allí vamos, para allá. Y un yutirano. Yutirano. Dragones. Venís detrás, ¿no? No.
¿Pero tú dónde estás metido? Yo estoy aquí. Ah, ¿y Jacintico dónde está? Arriba. Vale, paramos. Lleva pájaro, pájaro loco. Es que tienes que quitar el sprint para aterrizar, es más fácil. Nube, mira que aquel que pájaro verde más bonito, el verde que tiene más chulo. El verde oscuro. Pero vaya porquería, nivel 25. Venga, seguimos. No, Jacintico un crack, juega, escribe. Un rex azul y verde. Pero no nos da tiempo a coger más bichos. Ya hemos cogido los Maewing y... ha sido fructífero. Ya... sí, ya no da tiempo a más. Ya después, mañana, mañana lo que haremos en el directo, que vamos a hacer un criadero de huevos. Para poder hacer pienso. Claro, la idea sería tener mucha savia teniendo gachas, pero como no tenemos gachas, pues tendremos que poner plataformas. Pero primero vamos a conseguir muchos huevos. Tenemos que tener la base con más huevos del... mira del este, segundo. La de cosas que tiene ya. Sí, wea. Este es el que estuve yo aquí, que tenía el bicho ese que se metía en la tierra. El... ya no me acuerdo otra vez. Sí, la serpiente esa que tiene un nombre muy feo. Basilisco. Eso, el basilisco de Harry Potter tenía. Vale, ya esta zona ya es más conocida. Es por donde vivimos. Ya la vuelta de la montaña esta. Es temprano todavía. Podemos ir a ver los vecinos. ¿Vamos a ver los vecinos? Yo sé. Venga, vamos a ver los vecinos, que están aquí al lado. Jacintico, vamos a ver los vecinos. Le podemos vender un Maewing. Mira, un raptor. Para subir de nivel el chibi. Montarlo. Pues venga, vamos abajo. Un poquito más lejos. Sí, sí. No te da tiempo ni a sacar el Rex. Yo creo que tu perra ha hecho algo, ¿eh? Sí, puede ser. Oh, Dios. ¿Quién se cae para abajo? Yo. Le he dado a que aterrice y se ha caído. Deja el pájaro ahí y móntate en el Rex. En el metálico. Espérate, no te vayas todavía. Espérate, que vayamos los tres. Móntate tú en el tuyo, me llevo yo el mío. Que siempre vamos a pegar más fuerte. Claro, ¿qué tal lleva mi...? Ya, pero es que loco, yo no he mirado el nombre, lo cogí. Pues míralo. Venga, vamos a por él. ¡Al ataque! ¡Venga, mutante, tú puedes! El árbol no lo comemos también. No veo. Ni yo. ¡Dale! Anda, que no sabe lo que le ha venido encima, pobrecito. Bueno, en verdad, pobrecito, nada. Venga, hombre, métete debajo que te muerda.
Ya está. Vicente se la ha comido. Vicente hacía. Bueno, yo me llevo mucha carne. Mi chibi no ha subido, o sea, y Jacintico no lleva chibi, seguro. Seguro. Vale. Vamos a meterle, coger la carne y metérsela a la checaca, por favor, que yo voy muy lleno. El mío no lleva nada. Pues el mío lleva un montón de carne prime. Hola, el Mórdiga, no se te oye. El Chibi no es un cantante, tú sí que eres un cantante. Un cantante, ahora dice que es un cantante el Chibi. Siete niveles tiene, ha subido el bicho, ¿eh? Con el asesinato. Toda la carne que tiene el mutante, que ha sido el que se la ha llevado, metérsela a la checaca. Ari dice que tiene razón. Vosotros que sois muy viejos, ¿eh? Conocéis unos cantantes de los años. De los años 20, tío. ¿Verdad que se ahoga? ¿Todavía no le habéis quitado la carne a este? Coger la carne, que yo no la puedo coger, que voy cargado. Y metérsela a la checaca. Que si no se pierde. ¿La va a comer la checaca? Tiene 44 años, pues todo viejo, lo que yo te diga. Bueno, si el lag nos deja. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Venga, vamos. Vámonos. Vamos a hablar con los vecinos. Vamos, que no llegamos. Con los vecinos. Claro, vamos a hablar con los vecinos y volvemos. Eso está aquí al lado. Te halla la maquinita. Todavía me queda un rato. Esta tarde no hay perro. La del abuelo es gay, tiene que escucharla. Me voy a comer una bolsa de patatas fritas porque yo lo valgo. Di que sí, cómete ahí dos paquetes, cómete uno a nuestra salud. A ver si ahora en el confinamiento coges 10 kilos. Con la pena. Yo cruzaría por mitad del agua, pero como me da tanto miedo, voy a ir bordeando el agua. Entonces, Ari, tú eres L'Oreal. Porque yo lo valgo. ¿Dónde están? ¿En nuestra antigua casa? En nuestra antigua casa. Ahora, si están ahí, hay que quitárselo, hay que salirse del grupo para poder hablar con ellos. Yo paso. No me he pesado hoy, peso igual que hace 7 días. Bueno, está bien, eso está bien. Yo peso igual, porque mi peso no tiene pila. Entonces peso igual. Pero ¿por qué cruza que te puedes caer al mar y lo pierdes todo? Aquí no hay nadie, no sé si tienen bichitos ya. No hay nadie, no están. No están, están tomando café. Pues no están los vecinos, F. ¡Vecino! Aquí es donde viven los vecinos. Que les he dicho. ¡Cerrad la puerta! No dejéis la puerta abierta, que os tiran al agua.
Ah, mira, está aquí levantado. Míralo al agua. Está el Brachi. Hola, Brachi, espérate, me salgo del grupo. Un segundo. Hola, 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 Brachi. Hola. Hola, Brachi. El Brachi. Hola, Brachi. Hola, Brachi. Toma un regalo. No se lo diga a la Eva. Mira, hay un disfraz, un disfraz. Y una... Pero esto lo podéis fabricar ya. Lo que pasa es que... El pico es más bueno. Nos la acaba de dar un raptor. Es un raptor jefe que hemos matado. Bueno, ya está. No te di nada más, que no quiere que os dé nada. Hemos cogido 4 bichos. Setamiento fácil. Papá, cuando podáis criar. Los Mywing, en un momentito se coge un montón. ¿Dónde está Eva? Que está por ahí de viaje. Ah, pillando una gente. Bueno, estoy capaz de estar en mi trampa. Vale, pues nosotros nos vamos. Venga, el Mordiga, vámonos. Estará, lo más seguro que esté en la trampa. Ahí está. Jacintico, hola. Hola, Jacintico. Hola, tú sabes que por el juego se te escucha, no estás silenciado, ¿no? O sea, está silenciado lo que es el grupo, pero el juego no. Lo que pasa es que no te escuchamos, por eso está todo el rato en tu cabeza saliendo sonando, una... Sonando, porque se escucha su micro, ¿no? Sí, sí, porque está tu micro. Está... No tengo ni idea. Enviar las opciones del juego o algo, porque es verdad que es un rollo. La Eva está al revés. Nadie lo oye. Nadie la oye porque no sabe cómo ponerlo. Claro, porque es que se escucha todo a lo mejor sin tu querer. Sí. Bueno, venga, vámonos. Vámonos. Vamos a cruzar por mitad del agua. Vamos a la trampa de los argentavis, que lo mismo está la Eva allí. Tienes que volver a casa. Sí, vamos para la casa ya. Nos pilla de camino. Vamos a soltar los Maui, le vamos a sacar los huevos, los vamos a poner en la incubadora y... Yo creo que nos da tiempo. Menos 10, ¿eh? Sí, por eso. Hasta la y cuarto que no me voy. ¿Ha visto en la casa? Ha puesto una escalera de caracol. Yo quiero una escalera de caracol. Pero no sé ponerla. En la casa nueva vamos a poner una escalera de caracol. De 10 plantas. Ari ahora mismo no puede hablar porque como tiene la boca llena de patatas fritas.
No por eso, sino por los dedos llenos de aceite, mejor, ¿no? No, no, no puedo hablar. Entonces podría aquí a venir a jugar con nosotros y, no, y ya seríamos más. En el Skyrim. Y el Charles Bronson también, que está en el Skyrim, no sé. Pero el Skyrim es que es para solitarios. Mira, un dragón rojo. Ya mismo tenemos dragones, ¿eh? Si hemos cogido Magwin, cogemos dragones. Es lo mismo. No, pues no está aquí en la trampa. Tienen un pollo aquí tirado. ¿Un pollo de qué? Pues un Argentavis. Habrán ido por carne. Aquí hay un dragón rojo todo bonito. Un Argentavis que tienen inconsciente. ¿En el jaula? No, está afuera. Ah, es que no sé dónde estás, entonces. Debajo de la jaula. A ver. Uy, nivel 140, ¿eh? Tribu de Davido. No, pero esta no es de la Eva. ¿No? La Eva es Sangui de Chope. No, ah, vale. Entonces... La deja el cocin. Es tan madura que la pata un santo, dice las patatas fritas. Venga, vámonos para casa. Se oye mal, minuto. ¿Sí? ¿Se me oye mal? Sí. Yo voy para casa ya, ¿eh? Hola, ¿me escucháis mal? ¿Me escucháis mal? Hola, hola. Pepín, tu micro se oye mal. Sí. Hace no ruido. Me lo dice hasta que me lo dice la Virginia. Espérate. Prueba a apagar y volver a encender. Ahora se me oye ahora mejor. Ahora no se olvida. Vale, yo creo que es porque estaba la tele más alta y estaba cogiendo el ruido de la lluvia. No era cada vez que acababas la frase hacía. Mira el rosa que hay ahí, rosa y gris. Nivel ya 50. No, ya estoy en casa. Vaya porquería. Yo estoy vale, en casa ya. Gracias, gracias. Ya estamos llegando, vamos a soltar los Maewing, le vamos a sacar los huevitos, como hemos dicho, y lo vamos a poner a dorar. El sol, le vamos a poner los huevos al sol. Jacintico, tú le sacas los huevos. Jacintico, saca los huevos. Sácale los huevos al Maewing, Jacintico. Jacintico, no sé dónde está. ¿Dónde está? Uy, que se ha perdido. Jacintico, ¿dónde está? ¿Sabes llegar o no? Hay lag ahora mismo, ¿eh? O sea que cuidado. No, ahora mismo. Te voy a caer. Ahora mismo no hay lag. No, pues yo no. La puerta no cierra. Tú tienes un Maui, ¿verdad? Porque yo he contado cuatro. Yo tengo uno, sí. Vale, pues entonces... Mira, esto bonito, el naranja, ¿eh? La puerta no cierra, me cago en mi vida. Déjala abierta, no te preocupes. ¿Dónde lo estás poniendo? Aquí fuera. O sea, aquí dentro, donde las crías. Hay que poner dos y dos y sacar huevos. Y ahora el tuyo... Ahora, el mordiga está aquí. El tuyo ponlo con este... Y ponlo a cría. ¿Sabes cómo se pone? Sí, darle... Comportamiento y habilitar apareamiento. Oye, si pongo tres... ¿Saldrá otro huevo? Voy a ver. Lo mismo se puede... Hacer un trío de estos. A ver...
Listo para parear. No. No se aparea, no se aparea. No valen tres. Oh, qué pena, tío. El que se me ha escapado, qué coraje. No es igual, El verde es verde y rojo y este es verde y rosa. Es verde y coral. El despreciado se ha quedado encima sin novio o novia. No os aconsejo. Los saco y los lamo para limpiarlo, dice Acíntico. No os aconsejo las patatas fritas de la Ikea, duras y saladas como perro. Joder, qué asco, tío. Vale, van por el 30%. Voy a mirar la silla del Maui. Y vamos a hacer la sillita. A ver. Aquí está, aquí está. Lingote. Que está aquí. Pero tenemos que poner más lingotes todavía. Piel. Vamos a poner un poco de piel. Jacintico, tú puedes traer 300 de metal. Y se lo mete al Taco Bell. Bueno, espera, ya voy yo. Mira cuánto metal tenemos aquí ya. Joder, es que no puedo. Necesito ayuda. Estoy fuera. Espérate. Divide los tacos, tío. No es que lo divide, no sé dónde está el taco, dónde está y por qué. O sea, el taco de metal se supone que debería de estar por aquí. Porque estoy cargado de peso. Y no. Yo no te veo. Estoy fuera. Sale fuera por la puerta chica y a la izquierda. Pero que no encuentro las barras de metal para soltarla. ¿Vale? ¿Cómo que no la encuentras? Que la tendrías que tener en tu inventario. Vale, aquí está. Ya está. ¿Y ahora? Y ahora pues cogerla. Y se la ponéis al Taco Bell. Ahora no te podrás mover tú, ¿no? Claro. Pero las divide. Es que yo llevo tropecientas mil cosas. Y las tira. Y ahora las coges a Cintico. Ah, bueno, sí me puedo mover. Al Taco Bell. Venga, tío, Jacintico, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor. ¿Y ahora qué le falta? Si le he metido ahí metal para parar un tren. Ahora hace falta fibra. ¿Has cogido el de 150 que he dejado ya aquí? Sí, ya está, lo he metido. Ahora lo que hace falta es fibra, que hay aquí un montón. Pero voy a soltar la carne. Fuera carne. Ya voy como más ligerito. Que claro, llevo un montón de cosas. Vamos a cerrar la puerta. Y vamos a coger la... Hasta siempre, Aris. ¿Tú qué te estás tomando? ¿Qué medicación te estás tomando? Renan, muchísimas gracias por ese follow. A Cintico vuelve. Joder, que pienso volver. Hombre, y no vuelvo. Claro, es que lo ha dicho hasta siempre. Nos vemos en la otra vida. Voy a Murcia y te enteras. Te saco de los pelos de la barba. Bueno, voy a guardar las pelotillas aquí. Tenemos un huevo nada más. Yo quiero dos. No, coge, busca, tiene que haber más. Vale. Está detrás. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora la incubadora directamente. Directamente a la incubadora, ¿no? Hombre, claro. Ya los cogemos después esta noche. Y se los metemos a los padres. Es que la incubadora es una maravilla, una invención del diablo. Hasta siempre le dice
A todo el mundo, Arix. Por si acaso, ¿no? Son costumbres. Así ya queda bien. Son costumbres. A ver, la temperatura que tienen que tener los Maewyn. A ver, necesito que me haga espacio. Necesito espacio. ¿Espacio de qué? De noche. Es que no me deja de ponerme. Están muy fríos. Ya, pero no me deja de. Ah, espérate, que aquí, coño. Control de temperatura. Muy frío. Vamos a ponerle. Dale más caña. 10 grados. ¿Y ahora? Muy caliente. Vamos a quitarle 5 grados. ¿Y ahora? Muy caliente. Vamos a quitarle 1. ¿Y ahora? Muy caliente. ¿Y ahora? Y qué caliente. Joder, ¿cuánto, le metí antes? ¿20? Ahora sí, seguro. Quítale 2. Quito 2. 1. 1. Y 2. ¿Y ahora? Uno más. ¿Ya está? Perfecto. Ahí está, es que ve, hay que ponerlo en la raya. Ahí lo ponéis en la rayita y se hacen un 20% antes. Y esas barritas de colores son los colores que van a sacar los Maewyn. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a seguir con la silla. Que cuando salgan, metemos las crías dentro. Qué guay, vamos a poder criar a los bestias. Vale, las sillas están en el pájaro. Enséñame a tener un. Todavía. Giganoto. A ver, Giganoto lo tengo que hacer un día que sea fiesta. ¿Vale? Porque ahora mismo solo hago un directo de 2 horas. Y en 2 horas es imposible. Imposible de tamear un Giganoto. Entonces todavía no vamos a tamear Giganoto. Aún no me siento preparado. A ver, tenemos cosas, pero que todavía no. Y aparte que yo me tengo que ir, ya tengo que ir a trabajar. El directo mío acaba a las 5. Son las 5 y 4, pero hasta que no la acabe con las sillas no voy a parar. Pero lo haremos, ¿eh? No, o sea, no uno, también haremos varios, porque yo no me voy a conformar con uno solo. Bien, necesito piel. En los armarios que están arriba. En el de la y izquierda. Abajo hay también bueno, un montón. Pues trae y métele piel, que necesito piel aquí para poner. Falta una silla. Bueno, ha aparecido en Pekín. Sí, es que ha pegado. Cuando vuelva a España te. Hay un lagacillo. Pequeño lagazo. Giganotos son complicados de coger, pero lo he cogido, ¿eh? Lo he cogido. La otra vez que jugué. Manteniéndolo en la trampa, lo que pasa es que son muy entretenidos. La otra vez, a ver, también es verdad que lo cogimos porque se quedó atrapado. Se quedó atrapado, pero en realidad es lo que hay que hacer, es atraparlo. O sea, una vez que lo atrapa. Es que mira cómo cría, es que es una maravilla. Una vez que la atrapa ya es dispararle hasta que lo duerme, después tirarte media vida al lado dándole narcóticos porque se despierta a la velocidad de la luz. Ahí, te ha dejado un huevo aquí. Ah, pues cógelo. Yo he cogido 2, ¿eh? No, yo he cogido 2. Pues el verde ha soltado otro huevo. El tercero ha soltado otro huevo. ¿Por la cara? O sea, al final. A ver, espérate, igual no está fecundado. No, sí, está fecundado. Pues está. Pues sí, se la ha puesto, Pues yo no sé, ha sido. Al que nazca de ahí le podemos poner. Tú sabes, déjalo, ¿no? Déjalo, Pepín, no pienses. Sí, mejor. No pienses. Es que ha nacido de un padre nuestro, vaya. No, el Espíritu Santo, porque estaba sola. Pues falta una silla. ¿Le has metido la piel al? Sí.
He hecho lo que has dicho. Vale, pues voy a hacer la silla. Bueno, en este le voy a meter más peso porque necesitamos que tenga mucha cabida para poder meterle mucha carne. Aquí está. Ya voy a hacer más porque como van a salir, pues hago. Pero ahora mismo vamos a usar una solo. ¿Tú ves? Esto es una auténtica maravilla. Si yo hubiera tenido esto hace 2 años, cuando jugué, yo no sé lo que hubiera criado. También es verdad que criaba mucho, pero teníamos los comederos tech. Entonces. Vale, ¿queréis ver esto cómo anda? Una chispita, ¿vale? Que me tengo que ir. Pero. Atento. Yo voy guardando todo ya, ¿eh? Venga. A ver, es que yo no sé manejarlo. ¡Yuhu! A ver si caigo al agua, ¿qué pasa? Quiero verlo. Turbo. Esto hay que aprender a manejarlo, ¿eh? Porque. ¡Oh! Ahí voy, 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 voy. ¡Madre mía, cómo planea esto! lo malo aquí es el lag, ¿eh? O sea. Ya, es que yo. Con el lagazo me he caído fuera de mi casa, o sea. Vamos allá. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Cierro aquí, que no quiero ninguna sorpresa. Que para eso está ya la vida, para que te dé sorpresa. Esto hay que aprender a manejarlo. ¡Toma! ¡Hostia! Déjala pulsar y parece un canguro. ¡Qué guapo! Bueno, ya aprenderemos otro día, que ya me tengo que ir, ya me tengo que ir. Tengo que trabajar, tengo que salir corriendo. Pero mira qué salto, tío. ¡Yuhu! ¡Al ataque! Hostia, tío, qué guapo. Vale, cerramos aquí la puerta, que a los que están fuera no les pasa nada. Y. Esto ya van creciendo, ve cuántos carne. Vale, hay bastante carne por ahora. Bueno, pues. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Pero yo me tengo que ir, que tengo que trabajar. Que yo no vivo de esto, yo vivo de mi tienda de animales. Entonces, mañana a las 3 estaré por aquí otra vez. Vamos, a las 3 un poquito antes, quizás. Adiós. Hasta luego, venga, muchas gracias. Ari, cuídate. Voy a hacer una raid, o sea, si sois tan amables de aguantar hasta que haga la raid, pues os lo agradezco también un montón. Venga, nos vamos ahí con Videoback. Vamos a hacer una raid a Videoback, que es el canal más guapo que existe. La canción favorita de Jacintico. Ahí va.